Diálogo Abierto. Bien amigos, feliz miércoles para todos ustedes. Recuerden tu programa Diálogo Abierto, un espacio de información, ventana de opinión, dos medios de comunicación conectados al mismo tiempo. Usted decide cómo informarse por Somos 93.5 FM, que también puede escuchar buena música, La Romántica de Barquisimeto, pero también nos pueden ver por Somos Televisión, Canal 17 Inter, dos medios de comunicación conectados. Así que hoy usted puede interactuar, tiene la oportunidad de interactuar con el diputado Luis Jonás Reyes Flores. Él va a estar acá con nosotros, se encuentra en los estudios de Somos Televisión, en tu programa Diálogo Abierto, así que no pierdas la oportunidad de hoy interactuar con el diputado Luis Jonás a través del 0412-851-2045. Un equipo profesional, todos los días lo debo decir, porque gracias a ellos Diálogo Abierto llega a sus pantallas, llega a su dial en Somos 93.5 FM. Detrás de la cámara, Gregorio Mejías, también Eliasí Díaz están detrás de las cámaras. Félix Aguilar es nuestro director técnico en esta oportunidad y Javier se encuentra allí en Somos 93.5 FM. Mientras que, como siempre, bajo la dirección del licenciado José Israel González y frente a las cámaras, Angélica Churio, certificado de locución UCB 46747. Vamos a darle la bienvenida, sin más preámbulos, al diputado Luis Jonás Reyes Flores. Gracias por venir a este espacio informativo en radio y televisión. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, licenciada. Agradecer como siempre pues la invitación. Saludar la presencia de dos compañeras nuevas, ¿no? En el equipo de producción. Así es, que llegan. Se incorporan al staff de Diálogo Abierto, de Somos Noticias. Qué bueno. Es un placer tenerlas porque son chicas que están aprendiendo de esta casa televisiva. Qué bueno. Bueno, a disposición de usted. Así es, vamos a comenzar. OLP comenzó el día lunes en el estado Lara, zona norte. Ayer comenzó en el estado Miranda. ¿Cómo ve este nuevo mecanismo de seguridad que se está implementando al gobierno nacional? Fíjate, primero resaltar que la población venezolana, en una última encuesta que se realizó recientemente, apoya en más del 80% esta operación de liberación del pueblo, que son acciones puntuales para hacer un seguimiento y control a comunidades de alto riesgo, es decir, donde hay índices de criminalidad elevados. En el caso de Lara, se tomó en consideración el sector de La Sábila, en la parroquia Tamaca, y de nuevos urbanismos, como es el caso de Ali Primera, para evitar que bandas paramilitares e inclusive bandas delictivas vayan desplazando a quienes han sido beneficiados con esta misión. Ahí yo hoy escuchaba y evaluaba un poco en contacto con la gente del sector, bueno, respaldan esta decisión, eso ha garantizado en estas últimas horas mayor tranquilidad, mayor paz, hay resultados positivos, se pudo obtener cantidad importante de droga, armas de fuego, vehículos recuperados, 33 personas que han sido puestas a la orden de las autoridades, ya que estaban siendo requeridas por algún hecho delictivo. Y bueno, lo ha dicho el propio comandante Reyes, vamos a continuar en estas operaciones aplicándolas en el resto del estado. ¿En función de qué? De garantizarle la tranquilidad y la paz. Es un trabajo mancomunado, no solamente los organismos de seguridad, sino que también hace presencia la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensoría, los tribunales, para garantizar los derechos humanos. Y además hay un abordaje preventivo que luego realiza Prevención al Delito y la ONA para acompañar esas comunidades y de alguna manera, bueno, generar espacios de paz, de convivencia a través del deporte, la cultura, la recreación, porque no es solamente la actividad aislada que se realizó, no va a ser un hecho aislado, sino que va a ser un abordaje integral. Entonces hay una primera acción que ha generado un impacto positivo en la comunidad. Inclusive hoy nos hacían llegar inquietudes de distintos sectores del estado Lara solicitando la presencia de esta jornada que ha implementado el presidente Nicolás Maduro, sobre todo en Lara, donde bueno, se ubica uno de los índices de criminalidad más altos del país. Recordemos que quien tiene mayor operatividad para el tema de la inseguridad es la policía del estado Lara, que está en manos de la gobernación, pero producto de una mala política, producto de la incapacidad que se ha tenido en este sector, bueno, Lara se encuentra entre uno de los estados más violentos del país. Por eso nosotros agradecemos esta acción del presidente Maduro y la acompañamos. Y es, creo, el sentimiento de la mayoría del pueblo. Yo escuchaba por allí algunas opiniones de algunos dirigentes de oposición que se quejan cuando el gobierno no hace, pero también cuando hace. Entonces, eso demuestra la poca seriedad
la poca crítica constructiva, porque lo hemos dicho, cuando tú le haces una sugerencia al Estado o cuando hay una debilidad y tenemos que corregir, es válida. Pero cuando entonces hacemos, también es criticada. Entonces, llamamos al pueblo a que no se deje confundir, y mucho menos o haga caso omiso de estos señalamientos infundados que hacen los sectores de la oposición cuando ha sido una política que ha sido bien recibida por la mayoría del pueblo. Ah, que es tediosa, porque es revisar a los compañeros que entran y salen de urbanismo, que hay que tener paciencia. Bueno, creo que son los mecanismos que se establecen para evitar que hechos delictivos se sigan produciendo en comunidades puntuales. ¿Cómo hace un sector para que pueda solicitar la OLP? No, en este momento no depende de una solicitud, es un estudio estratégico y en función a la alta demanda que pueda, o en todo caso, presencia. Lo digo, diputado, permítame, porque en el día de ayer estaban mandando mensaje de texto y estaban solicitando en el Tocuyo. No, por eso te digo, donde el Estado, donde los organismos de seguridad evalúen la presencia mayoritaria de bandas delictivas o donde hay índices de criminalidad altos, superiores a los normal, allí se va a enfocar y no lo va a decir. Por supuesto, son acciones de inteligencia y que, bueno, que requieren mucha a lo interno, debate, revisión, inteligencia y seguimiento. Y una vez que se determinen esos sitios, bueno, se trasladan los organismos de seguridad hasta ese espacio. Es hora de interactuar con nuestra audiencia, diputado, y le dicen buenas tardes. Somos socios de la Asociación Esfuerzo Divino. Queremos que nos ayude a sacar a los invasores que están en nuestro terreno. Usted conoce ese caso. Por favor, responda. Gracias. Su sí, like. Ahí hay un trabajo mancomunado que se está haciendo a través de INAVI. Y bueno, quienes se han visto afectados, tanto los ocupantes como los propietarios del terreno, para llegar a una mesa de trabajo que permita utilizar esos espacios para un urbanismo donde, bueno, quepa la mayoría de los compañeros y compañeras que están luchando por una vivienda. Esperamos llegar a feliz término y, bueno, se requiere de mucho desprendimiento y de mucha voluntad para llegar a esos acuerdos. Dice, buenas tardes, la delincuencia en Ataucla, entre otros los mensajes, en Ataucla no se aguanta, en bien operativo el OLP. Bueno, te insisto, no depende de mí, depende de los estudios y análisis que haga los organismos de seguridad y en función a determinados espacios, pues se hace esta operación de liberación del pueblo. Lo que ha dicho el presidente es que, bueno, va a continuar, se va a extender por el resto de los estados donde aún no se está realizando. El propio comandante Reyes hablaba de que no solamente va a quedar en Iribarren, sino también en el resto de los municipios, y se va a hacer un abordaje también en los demás espacios. Fíjese, diputado, están también solicitando la OLP en los Sintech y las Brisas del Norte 1. Eso es además una demostración de la confianza del pueblo en los organismos de seguridad. Bueno, porque si lo están pidiendo es porque efectivamente los resultados que se han venido generando han sido positivos y confían en la capacidad que tenga el Estado a través de todas estas instancias de disminuir los índices de criminalidad y garantizarle, bueno, mayor tranquilidad en esas comunidades, ¿no? Dice, buenas tardes, lo dice María Elena Rodríguez, buen programa. Quisiera decirle al diputado que confíe en nosotros y en su voto para la gobernación del Estado Lara. Saludos. Bueno, tenemos primero una jornada parlamentaria el 6 de diciembre, por cierto, Angélica, ya nosotros inscribimos nuestros candidatos, tuvimos una primera actividad de agitación. Yo quiero recordarle al pueblo larense la importancia que tiene la Asamblea Nacional. Fíjate tú, desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, se aprueban las leyes que de alguna manera influyen en la cotidianidad del pueblo, en materia social sobre todo. ¿Qué propone el PSUV para esta Asamblea Nacional? Primero, garantizar la paz del país. Eso es un factor importantísimo. Tener mayoría, la oposición, es confrontación. Y es una verdad, porque ellos no van a legislar, ni mucho menos van ellos a aprobar recursos para permitir que el gobierno nacional siga trabajando. Ellos van a generar la ingobernabilidad. Y lo primero que garantizan los diputados y diputadas del PSUV es la paz y la tranquilidad en el país. Luego, darle continuidad a un conjunto de leyes que ha generado un sinfín de beneficios para el pueblo y sobre todo la aprobación de recursos, Angélica, para el tema social. Más de 600 mil millones de dólares han sido utilizados, invertidos durante estos 15 años en materia social, y eso ha permitido, y es bueno que la gente lo sepa, en casi 5 años de la Asamblea Nacional actual, la oposición no ha votado un solo crédito adicional, Angélica, para la misión vivienda. Es decir, ellos no están de acuerdo
con que a los sectores populares, en los barrios, en la clase media, nosotros construyamos urbanismo ni demos solución al problema habitacional. No han aprobado un crédito adicional, es decir, ni un bolívar para incrementar la cantidad de pensionados que se tienen en el país. Entonces, eso también es una garantía. La Asamblea Nacional, en manos mayoritarias del pueblo revolucionario, permite que el presidente de la República solicite los créditos para seguir construyendo viviendas, para seguir entregando canañitas, para seguir arreglando escuelas, los convenios internacionales que son importantes, que gracias a ellos tenemos un conjunto de beneficios, seguir nosotros atendiendo a través de las misiones sociales, seguir impulsando Barrio Adentro. Eso es garantía de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que hacer un corte, diputado. Al regreso vamos a seguir conversando con el diputado Luis Jonás Reyes Flores, pero también sus preguntas y sus sugerencias son muy importantes para nuestro programa y también para el invitado. Al regreso vamos a leer los mensajes para que el diputado Luis Jonás Reyes Flores pueda contestar amablemente. Así que regresamos en instantes. Diálogo abierto.